una partida del Fortnite, amigos. Pues esto no es muy normal verlo en mi canal, pero pues este juego es el que está pegando en este momento. Entonces pues yo también decidí unirme a jugarlo con nuestros amigos Gus y Chan y Juan, que es un nuevo miembro de la familia Faldets. Pues él nos acompaña obviamente acá en las grabaciones del Fortnite, pues desde siempre ha estado ahí conmigo. Pues con él es que más o menos he jugado parte del tiempo, y de resto me la he pasado con Chan y Gus. Por lo general siempre juego el Fortnite en escuadrón, o si no en dúo. Nunca lo he jugado solo, así que no sé qué tal sea solo. Disculpen, amigos, si soy un poco novato, pero pues igualmente de eso se trata, ¿no? De ver cómo uno va volviéndose un poco más bueno. Esa es la primera partida, así que no les aseguro que nos vaya muy bien, aunque quien quita que tengamos suerte. Bueno, no, eso es para... pues sí, igualmente que tengamos suerte y la ganemos. Así que pues ya tengo un arma, ya tengo un fusil, por si las moscas, por si alguien se viene. Pero pues igualmente no miré a nadie. ¿Ustedes miraron a alguien que cayó al lado de nosotros o qué? No, yo no miré a nadie. No, señor. Materiales, saquen materiales. Sí, cojamos materiales de una vez, porque pues la vez pasada estábamos jugando una así, pues obviamente como ensayo. A ver, coordenadas, deme las coordenadas, dame las coordenadas y voy a tratar. Yo juego con el control del Xbox One, amigos, una vez para que lo tengan en cuenta. No sé cuánto la puntería, que vea. Ya lo matamos. Bueno, ya, igualmente no voy a gastar balas ahí rematándolo. Arriba hay otro. ¿Qué me dio? No puede ser, pero esa puntería mía, ¿qué me está pasando? Me está temblando la mano, Gusi, ven por mí, Gusi, Gusicito. Aquí, Gusi. A ver, por ahí tiene que haber un cofre. A ver, pero Juan, véngase para acá donde estoy yo. A ver, ya, me reviven, que se va a venir el man, que se va... Dos segundos. Ay, lo que sí no me gusta casi es que se tarda un poquitico. Velo. Está en 259, maldita sea. Ya, denle. Me voy detrás de él. Al lado. Cuidado, arriba, en el túnel, amigos, de pronto hay alguien. A ver. Uy. Arriba. No lo veo, no veo el de arriba. Listo. Ya lo tumbé. Listo. Solo queda el que nos estaba al lado, el que estaba al lado de nosotros. Bueno, pues amigos, desde... Esperen, ayudemos a Juan, yo lo ayudo. Todo por ser el nuevo. A ver, amigos, ahí estamos. Y pues recuerden nada más que si lo quieren seguir viendo, claro que pues como les digo, no es que seamos así tan buenos, pero por lo menos nos defendemos con el escuadrón, con la familia Faldets. O sea, siempre somos ahí, nos defendemos un poco. Gusi, vamos, vengan, vamos por el cofre. Chan, baja, vean, acá en el túnel a... ¿Hay dos cofres? Dale. Sí, quedaba uno. Uy, acá hay un C4. Cuidado. Uy, me dio miedo hasta pisarlo como si fuera una mina de una vez. Me fui alejando. No, ahí no hay nada. Creo que entonces tiene que estar ahí, Gusi. ¿Aquí no está? Abiertos. Ay, abiertos. Eso quiere decir que el que nos pasó por el lado... Véalo. Acaba de volar todo. Aquí había un C4. Esperen. Tengan cuidado con 340 por allá en esa zona está. Por allá en esa zona anda. Ojo, vayamos a zona. Ah, sí, tenemos que ir. Esperen. Pues igualmente es aquí. Subamos por acá. Arriba hay un fusil. Y recuerden, amigos, agarrar materiales, recuerden. No. Salte acá. Bueno, sí, ya que, ya aquí fue madres. Allá arriba hay un fusil. Me quedé sin materiales. Bueno, ya que. ¿A dónde hay un fusil? Eso, salte por ahí. Por aquí. Eso. Ahí arriba donde yo mate, man. Ahí. Ay, juez, ve un man aquí. ¿Dónde? En la casa. Coordenadas. Ah, listo. Pero tengo ahí. Le dio. Venga. A ver, bajamos. Baje, Juan. Juan, por aquí. Juan. Ay, no. Espera. Baje pegado a la pared. Y así no. Hágale. Ya vamos. El escuadrón montador. Vean, eso matan a uno y ahí mismito le caemos los cuatro a matarlos. No, es que necesito balas igualmente. Tiene que estar aquí adentro. Aquí dentro de la casa. Está, es uno solo, pero está dentro de la casa. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coordenadas. Ya los veo. ¡Eso! ¡Buena! Bueno, pues yo no hice nada, pero arriba, bueno. Arriba hay uno. La montaña. Amigos, si tienen vendas o algo así, ¿no? ¿No tienen? Y ese amigo no las tenía, pues yo supongo que el que las agarró. ¿Usted tiene vendas, Chan? ¿Tú tienes vendas? Chicos, dale. Vamos a zona. Oiga, amigos, vamos a zona, vamos a polvoriento. Miren, este punto es donde siempre nos emboscan, pero pues vamos, amigos, no tenemos de otra.
Así que todos pues, juntos, uy, oiga, me va a tocar que ponerme a jugar un poco en solitario. A ver cómo me va para si... No, si estoy por, bueno, llevo cuatro por muertes. Por si después... Es que de todos aquí yo diría que el más bueno es Champ, porque pues antes de jugar, desde yo empezar a jugar eso, tú ya lo jugabas, ¿no, Chan? En Porvirín, ya hay gente. Tú sí. Ya lo jugabas, claro, entonces, pues claro, él tiene más experiencia. Yo apenas soy nivel 20, amigos, uno va más o menos a ese nivel. No es que sea tan bueno, pero pues bueno, ahí trato de defenderme a veces cuando estoy así de buenas. Es que mato de gente. A ver, en Polvoriento siempre hay gente, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En cada hangar siempre hay tres cofres, entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y pues vengan, amigos, no veo a nadie, pero avancemos así calladitos. A ver, recojo materiales, que recuerden que después nos joden con el tema de los materiales. Miren, pues para esto Chan dijo que dándole aquí se rompía más rápido. Si ven el puntico que aparece, entonces ahí lo rompo un poquito más rápido. Vean cómo le quito de vida ahí al árbol, listo, ya está. Esto obviamente es para recoger los materiales. ¿Están dando, Chan, o es mi parecer? No le están dando, está construyendo. Está construyendo, listo, acá estoy. Y pues agarro el fusil, casi no tengo balas. Necesito que matemos a alguien para sobrevivir, para agarrar balas. Busque las cajitas de munición dentro de los hangares. Busque las cajitas de munición. Listo. Cajitas de munición dentro de los hangares. A ver, pupilos por aquí. A ver, pupilos. ¿Qué es pupilos, Chan? ¿Pendientes? Eso, pendientes. No, pues la verdad la palabra pupilo es como estudiante. ¿Cierto? Sí. Ya viene acá a contradecir. Miren, acá hay balitas. Listo, ya. Yo. Ah, pero yo necesitaba a Guzzi, lo siento, Guzzi. A ver, si encuentro después, le doy la otra. Solo porque... A ver, solo porque... Sí, ¿no? O sea, le lanzaba una granada ahí mismo. No, aquí no hay cajas. No, paila. Pero mira arriba, hay que mirar también arriba. Bueno, pues voy a romper esos contenedores. Vienen. Oh, sí. Acá hay una poción. ¿Dónde? De escudo. Yo cojo la poción de escudo. ¿Dónde? No, pero este es Guzzi. ¿Dónde está Juan? Juan está atrás. Ah, pero yo sí soy bien falso. Le estoy diciendo las mismas coordenadas. Es que yo tengo 30 de vida. Me la deberían de dejar a mí, a lo bien. Me la deberían de dejar. Listo, ya. Oiga, sí. ¿Y Guzzi cuánta vida tiene? Guzzi tiene toda la vida, ¿cómo? Yo sí. Agarrar materiales. Se nos hizo de día, quedan 30. Sígame. A ver, listo. Hágale, seguimos a Chan. Que ya viene la tormenta. Tenemos 2 minutos. Ah, todavía hay tiempo. Llegamos sobrados allá. El problema es que ahora es donde nos vamos a empezar a encontrar personas. Vean, creo que ya veo algo. Arriba veo algo morado. Sí, yo también veo. Arriba. Ahí en la montaña. No, ahí está. Eso creo que es un escudo, ¿no? Lo morado creo que es un escudo. No, estoy muy seguro. Ah, listo. Ahí hay vendas, A mí. ¡Ay, no! ¡Un sniper! ¡Tírese aquí, Guzzi! ¡Y me ayuda! ¡Porfa! ¡Tírese aquí, Guzzi! ¡Guzzi! Nuevamente me tiran a mí. A ver. Aquí, Guzzi. Hágale, Guzzi. No importa. Fresco. Nos llegan. ¡Curan! ¡Rápido! ¡Un segundo! ¡Dele! ¡Salga a dar plomo! ¡Cayó! ¡Está aquí! ¡Creo que está aquí! ¡Véalo! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Quedé yo solo! ¡Quedé yo solo! ¡No! ¡Pues, ¡qué partida! ¡No! Que ellos solo. No sé, amigos, cómo me recomienden, pero siento que estoy un poco malo en cuanto al control. Vamos a ver, vean, por aquí estamos ya en la sala. Nuevamente regresamos, nos mataron a todos ahí de un solo. Es que polvoriento para nosotros no es. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao. Bye.